Muy buenas tardes. Soy Leticia Romero Chumacero, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Me resulta muy placentero recibirles esta tarde en esta presentación editorial titulada Prefeminismo Azul, la poética modernista de María Enriqueta Camarillo y Roa en conmemoración del natalicio de María Enriqueta Camarillo. Para iluminarnos en torno al tema, la doctora Susana Villanueva y Alice de la Texas State University nos acompaña esta tarde. Quiero recordarles que están ustedes bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, que es el centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A fin de que conozcamos un poco más de nuestra especialista, voy a permitirme leer una brevísima semblanza. La doctora Susana Villanueva y Alice es originaria de México y radica en Texas. Es catedrática de Español, Civilización y Cultura Latinoamericana en la Texas State University en San Marcos, Texas. Su área de investigación abarca la poesía modernista, la escritura de mujeres hispanoamericanas y la afropoesía latinoamericana. Su objetivo al llevar a cabo estas investigaciones es recuperar las voces silenciadas de las escritoras latinoamericanas y afrodescendientes que retratan la diversidad multicultural del continente. La doctora Villanueva, además, es poeta galardonada internacionalmente con el Premio Victoria Urbano 2021, es ensayista, es conferencista internacional, es artista visual, ajedrecista y es embajadora cultural. Así pues, a fin de que ella nos hable acerca de este trabajo de investigación en torno a nuestra querida María Enriqueta Camarillo, María Enriqueta, para quienes la leímos en nuestros libros de texto hace muchos años, le doy la bienvenida a la doctora Susana Villanueva. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Antes de iniciar, quiero agradecer a la doctora Leticia Romero Chumacero la presentación y su tiempo por estar aquí. También quiero agradecer al Museo de la Mujer por esta oportunidad, en especial a Alma Bravo y Ariana Guevara, por la labor que hicieron en crear el evento y promoverlo. También tengo otros agradecimientos a la doctora Lucy Harney de la Universidad de Texas State, donde trabajo ahora, que fue la que patrocinó la publicación del libro a través de fondos de la universidad. Y un agradecimiento a la doctora Kathleen McNerney, que fue la que hizo la introducción del libro, fue una profesora mía hace muchos años, y fue de las primeras profesoras con las quien yo tomé clases y donde me empapé sobre lo que es la escritura de las mujeres y su estudio. Esto fue en la maestría en la Universidad de West Virginia University, en el departamento de lenguas, que por cierto, este departamento ya no existe por decreto del gobierno actual de los Estados Unidos y del Estado fue eliminado completamente y todos los profesores tuvieron que salir, así que estamos hablando ya de situaciones modernas que vemos que regresan al pasado para silenciar y continuar silenciando los estudios de las mujeres y los estudios de la diversidad cultural mundial, que fue el Departamento de Lenguas Mundiales y Lingüística, que ya no existe. También tengo otros agradecimientos a la Universidad de Texas Tech, donde yo estudié el doctorado, a la doctora Comfort Pratt, quien fue la que me dijo de fondos para investigación que yo utilicé por varios años para viajar en Texas y a México para hacer esta investigación. Y al doctor Julián Pérez, al doctor Genaro Pérez y al difunto doctor Jorge Zamora, también de la Universidad de Texas Tech, fueron profesores míos y personas que me ayudaron y motivaron a hacer esta investigación. Y les quiero contar
un poquito la historia atrás de este libro y por qué yo escribo este libro. Yo soy originaria de México. Yo soy nacida en la Ciudad de México, pero mi familia se fue a Yucatán. Yo crecí en Yucatán. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán de la licenciatura en educación. Yo hice estudios de inglés. Y yo me fui a la Universidad de West Virginia para hacer mi maestría. Originalmente iba a hacer una maestría en inglés. Cuando llegué, conocí los estudios de letras hispanas, me involucré en ese tema, me encantó y yo me entregué a este campo de estudio. Pero yo empecé a notar algo único, que la mayoría de los profesores primero eran hombres. A mí siempre me interesó el tema de la poesía porque yo escribo poesía. Y ya cuando llegué al doctorado, que fue en la Universidad de Texas Tech en Lubbock, Texas, llegué a una de las clases y era el profesor Julián Pérez. Y esta historia la pueden leer en el libro, en la página número 1 con más detalle, donde explico por qué hice este libro. Entonces, yo empecé a estar en la clase y la mayoría de los poetas modernistas, los primeros, los originales, los del siglo XIX, eran todos hombres. Rubén Darío, obviamente. También José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, hay muchísimos otros. Hablaban de la revista Azul y otros medios de publicación. Y pues siempre era hombres, 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 hombres. Y a mí se me ocurrió en esa clase preguntar, bueno, ¿y las mujeres? ¿Había mujeres? Y entonces la respuesta que obtuve fue que no, que en ese momento no había mujeres escribiendo. Claro que yo conocía de Delmira Agustín o Storni, pero ellas eran posteriores, eran lo que se llama posmodernistas, ellas ya vinieron después. Yo quería saber quién estaba ahí en este momento cuando todo inició. Y entonces, pues me dijeron que no había, y a mí me causó algo así como que digo, ay, es que no lo creo, no, no, no puede ser, tiene que haber alguien. No, no puede ser que en un país tan grande no haya habido, en todo el mundo, tiene que haber habido alguna. ¿Cómo puede ser que no exista? Miré un libro que se llama La Antología del Modernismo de José Emilio Pacheco, 1884-1821. Empecé a revisar y encontré ahí el nombre de María Enriqueta con un poema, una mención. Después hablé con el doctor Jorge Zamora, que él trabajaba ahí ya, no está con nosotros, desgraciadamente falleció el año pasado. Pero él me dijo de algo muy curioso de la universidad donde yo trabajaba. Había una biblioteca secreta y sin catalogar, el cual se le llama la colección hispánica. Y entonces me prestó la llave y me dijo: bueno, tú quieres saber si había modernistas. Mira que en esta universidad hubieron varios profesores que se jubilaron, que se dedicaron por varias décadas a investigar el modernismo y la revista Azul. Si existe algún archivo, posiblemente estará en esta biblioteca se secreta en el sótano. Aquí está la llave. Ve, ve a buscarlo. Y pues en ese sótano estaba una biblioteca sin catalogar. Había revistas antiguas, libros, fotocopias. El profesor Oberhelman se llamó, y había alguien más que ahora no me acuerdo. El profesor Oberhelman también falleció el año pasado, a más de 90 años, una excelente persona. Bueno, y se me ocurre sacar un libro que decía Revista Azul. Un revista de la UNAM, ahora no recuerdo qué libro fue, pero era un libro de la UNAM. Lo saqué y decía catálogo de autores. Y yo dije, bueno, a lo mejor por aquí empiezo. Y empecé a revisar y entonces vi María Enriqueta. Decía Revista Azul. Y dije, no, 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 esto es excelente, esto es oro puro.
Si aquí dice que María Enriqueta está en la revista Azul, significa que publicó con Rubén Darío. Significa que sí había mujeres modernistas en los tiempos del principio del modernismo. Pero recordemos que el modernismo que fue un movimiento poético iniciado por Rubén Darío y se considera su inicio con la aproximadamente con su libro de 1888. Y en el caso de México estamos hablando del auge del modernismo con la revista Azul. Entonces, esta información fue muy, muy importante. Empecé a buscar por medios digitales, en hemerotecas. Posteriormente solicité unos fondos que tuve la suerte que me los dieran. Y yo viajé a la Ciudad de México, a la hemeroteca de la UNAM. Fui a Coatepec, que es el lugar de nacimiento de María Enriqueta, y ahí está la Casa Museo de María Enriqueta. Y allá, en ambos lugares, encontré documentos antiquísimos, de 1800 algo, de 1900, y encontré las poesías de María Enriqueta. En la revista Azul encontré todas las poesías que publicó en la revista Azul. Y esto fue en la hemeroteca. Y también visité el Museo de la Mujer en aquel tiempo. Habrá sido el año del 2013. Mi tío Joaquín Eguía Liz Márquez, que había estudiado bases de datos, había consultado datos, había ido al Museo de la Mujer, yo le había dicho, y él me ayudaba en ese tiempo para buscar la información, y él me dijo, mira, el Museo de la Mujer tiene información. Yo fui al Museo de la Mujer con él y obtuve algunos libros que me sirvieron para escribir este libro. Por eso cuando el libro salió, yo contacté al Museo de la Mujer y le digo, aquí está este libro para que se recupere la historia de una escritora tan importante como María Enriqueta. Les diré que al principio, cuando yo inicié este viaje, obtuve por respuesta mucha resistencia, porque yo no tenía un doctorado en ese tiempo. Yo era un estudiante. Entonces, que yo viniera a decir algo que contradice al canon literario de la historia, de las letras latinoamericanas, pues era demasiado. ¿Cómo usted, una señorita sin doctorado, sin estudios, va usted a atreverse a contradecir al canon literario? ¿Cómo es que usted va a decir que usted que va a poder proponer algo de esta magnitud? Y bueno, hubo mucho rechazo, no fue nada fácil, obstáculos. Me dijeron que no se podía hacer, que no era cierto. Bueno, no les puedo ni explicar todo lo que pasó. Y bueno, aquí estamos. El libro se terminó. Al final encontré todas las poesías de María Enriqueta. Esto lo publiqué justo antes de la pandemia, así que como el libro salió entre el 2000, a finales del 2000, por ahí de diciembre, ya no hubo presentaciones, no hubo giras y se quedó un poco, no abandonado, pero en pausa, lo que era la difusión del trabajo. Antes de la pandemia yo mandé al Museo de la Mujer el libro en un sobre. Aquí está la obra, la recuperación histórica, para que lo pongan en el archivo, para que se quede ahí. Les diré que el libro no está completo. Yo ya lo publiqué por la desesperación de que, primero por el ofrecimiento de Madrid, el libro está publicado en Madrid con la editorial Pliegos. Ellos me contactaron por el interés de publicarlo. Y
La universidad, yo le pedí los fondos y yo decidí, no, no, esto hay que sacarlo aunque no esté completo porque, pues no sé, al rato me muero y se pierde otra vez. Y se publicó así. Sin embargo, no es el fin esto, no, yo he seguido investigando y todavía hay mucho más. Aquí está la revista Azul, está El Mundo Ilustrado. Está el análisis de los libros de poesía de María Enriqueta. Pero yo he encontrado muchas cosas más. Por ejemplo, hay mucho material publicado en Texas. María Enriqueta publicando en Texas, en revistas de Texas. Lo mandaba por carta. La revista de revistas también tiene publicaciones de ella. Y la revista Moderna. Se queda esto para la próxima persona que quiera investigarlo. Yo sigo recopilando la información. Estoy planeando quizás hacer un artículo o quizás hacer más capítulos de este libro y sacar una segunda edición en el futuro. Pero bueno, por el momento esto es lo que tenemos dentro del libro. Quiero hablar un poco sobre el título, Prefeminismo Azul. ¿Por qué puse este título? No le, bueno, una de las razones fue la resistencia que yo tenía de otras personas de que no era feminismo o que no podía usar esas palabras porque no era cronológicamente apropiado. Así que yo decidí inventarme esta palabra prefeminismo porque María Enriqueta sí trata los temas de género en sus poesías, pero desde una perspectiva muy letrada y una persona muy culta, muy, muy adentro de lo que es la historia del arte. Sus poesías tienen los rasgos del modernismo, los simbolismos, la rima, los colores, todo lo que es la poesía modernista, pero ella le pone un sello particular muy de ella. Y en este sello, ella marca la pauta que para mí es algo genial que ella hizo ahí, que quizás pasó desapercibido en su tiempo por algunas personas. Por ejemplo, tiene poesías sobre cocinar. Y sobre una mujer que está triste y aburrida cocinando. Sabemos que las tareas domésticas son repetitivas y aburridas. Y elevar, dentro del libro yo manejo esta temática, que es elevar las tareas domésticas a un nivel poético y de arte. Es uno de sus sellos. Entonces, ahí está, en esto, es lo que yo llamo prefeminismo. No es un feminismo combativo, sino que es una experiencia de las mujeres, de la vida de las mujeres. Obviamente no era bien visto que ella hablara de eso, entonces ella lo esconde, lo disfraza, lo pone dentro de metáforas hipercultas que a los ojos, a la primera leída, no te das cuenta. En unos momentos voy a leer algunas poesías al respecto de lo que les estoy contando. Bien, después de la segunda parte del título, La poética modernista, bueno, obviamente hay un análisis de lo que es el modernismo dentro de sus corrientes, el simbolismo y el parnasianismo. Y yo muestro cómo las poesías, o cuáles de las poesías de María Enriqueta ya tiene una primera etapa,
y una segunda etapa. Entonces tiene una etapa del primer modernismo y luego una etapa del segundo modernismo, igual que sus contemporáneos la tuvieron. Y el modernismo termina. Vienen las guerras mundiales y ya el modernismo pues pasa de moda. Y ella, aunque sigue escribiendo poesía, ya pasa a otra etapa y se vuelve novelista. La primera parte que les estoy contando esto es de 1800, porque ella nace en 1872, sabemos que hoy es su aniversario. De 1800 hasta 1910 ella está en México. Y este es el tiempo del porfiriato, el tiempo del modernismo. Pero bueno, viene la Revolución Mexicana y ella se exilia por la guerra. Ella se va a Cuba un tiempo, se va a Washington. Finalmente se exilia en Bélgica, en Bruselas. Y desde ahí ya ella no escribe, ya no escribe tanta poesía. Empieza a escribir novelas, cuentos. Ahí en Bélgica, pues le agarra la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918. En ese tiempo, cuando ella está en Bélgica, ella es, sabemos que es pianista, entonces ella vive de sus clases de piano. Ella viaja con su esposo, pues su esposo era embajador de México, y en ese tiempo, pues se la pasa muy mal ella en la guerra. Y en 1918 más o menos se va a Suiza, se esconde ahí porque es atacado la ciudad donde ella está es atacada. Encontré libros con historias de cómo fue el ataque a Bruselas, fue algo brutal, fue alguna carnicería. La gente salió caminando en el bosque, en el frío, y cruzaron las montañas. Y bueno, la pobre María Enriqueta ahí, en medio de todo eso, ella sin tener nada que ver, bueno, se fue a Suiza. Después se va a España. Y ahí continúa su trabajo literario, sigue escribiendo. Ya empieza a publicar más novelas. Y bueno, después le agarra la Guerra Civil Española en España, 1936 a 1939, otra vez. Más guerra. O sea, ya tuve la guerra en México, la guerra mundial. Luego viene la Guerra Civil Española, pobrecita. Según dicen los libros de historia, que ella puso una bandera de México afuera de su casa, como para que supieran que era un lugar neutral y no la fueran a atacar. Y bueno, termina la guerra, ella está ahí, la pasa muy mal. Ella vivió muchísimo, muchísimo tiempo, hasta 1968. Después, el esposo fallece, lo entierran allá, el sobrino también estaba allá, el hermano fallece. Y pasa y pasa y pasa el tiempo y luego ella ya quiere regresar a México, pero ya está mayor. Finalmente logra regresar a México después de hacer trámites muy difíciles para exhumar el cuerpo del esposo y poder regresar. Y logra regresar a México, donde recibe una pequeña pensión del gobierno. En Coatepec le regalan una casa que ahora es el Museo de María Enriqueta, pero ella decide no vivir ahí, ella se va a vivir a la Ciudad de México. Y la casa se destina para eventos culturales y todavía existe hoy, sigue funcionando. Y bueno, ese es un súper mega resumen de lo que es la vida de María Enriqueta. Tengo unas fotos que les quiero mostrar. Bien, aquí está el libro.
Ok. Aquí en la primera foto tenemos la casa en la que nació María Enriqueta. Esa está en Coatepec, Veracruz. La casa existe y tiene su letrero. Aquí está una foto de María Enriqueta cuando era joven. Recordemos que ella fue una pianista muy famosa en México. También fue artista visual, o sea, ella pintaba, compositora de música en Coatepec, en la Casa Museo. Yo vi algunas de las partituras de sus composiciones. Yo no soy experta en música, pero me parece que es algo muy importante de recordar lo talentosa que era. Bueno, también fue poeta, novelista y cuentista. De hecho, ella debería haber ganado el premio Nobel en su tiempo. Todavía no sé por qué no habrá ganado ese premio. Pero en su tiempo fue una persona de renombre a nivel mundial. Aquí la vemos jovencita y quiero leerles un fragmento de un periódico del 3 de febrero de 1895. Eso está la página 29 del libro, donde dice lo siguiente. Escúchenlo para que vean, se hagan una idea de quién era María Enriqueta en ese tiempo. Y el periódico dice lo siguiente. La señora doña Dolores Roa Bárcena y su esposo, el señor don Alejo Camarillo, debieron sentirse muy orgullosos. La noche del miércoles último se verificó un concierto que estuvo a cargo de la señorita María Enriqueta Camarillo, la cual ejecutó al piano un impromptu de Chopin, una sonata de Weber y una gavota de Leopoldo Palacios. La ejecutante es una verdadera artista y obtuvo con razón favorosos y espontáneos aplausos. La señorita Camarillo sobresale a sí mismo como poetisa y escritora. Hemos leído con gran agrado en la revista Azul producciones suyas. Hay, pues, en esta joven algo que esplende y encanta, a más del atractivo femenil. Felicitemos, le cierro cita. Es un recorte de periódico del 3 de febrero de 1895. El periódico es El Nacional de la Ciudad de México. Y el título de esa nota es En el centro de San Pedro. En este tiempo, María Enriqueta tenía 23 años. Aquí pueden ver su foto y hacerse una idea de quién era, cómo la veía la gente, que sin duda con mucho cariño la apreciaban. Me gustaría hablarles un poco de algo interesante que encontré mientras investigaba su obra y a otros poetas. Bueno, resulta que María Enriqueta Camarillo, en 1895, 94, perdón, publica, pero bajo un seudónimo masculino, como si fuera un hombre. El seudónimo que ella utilizó fue Iván Moskowski. El poema que publicó bajo este seudónimo fue Hastío. Se publicó el 22 de julio en el Universal. Eso fue el año de 1894. Y ahora, Moskowski, ¿por qué es interesante este apellido? Porque Moskowski fue un compositor y concertista de piano alemán del siglo XIX, de nombre Moritz Moskowski, de 1854 a 1925.
del que en aquel tiempo habían dicho que después de Chopin era de lo mejor que había. Esto es interesante, esto es interesante porque el mismo poema Hastío, un año después, en 1895, aparece en la revista Azul, pero ahora aparece con el seudónimo que ella utiliza por el resto de su vida artística, como María Enriqueta. A ella le gustaba utilizar este seudónimo. En alguna entrevista que le hicieron, le preguntaron que por qué había utilizado ese seudónimo, y ella contestó que porque ella quería saber si sus poesías realmente valían la pena, que si quería saber si tenía el talento necesario. Entonces, utilizó esta estrategia de hacerse pasar por un hombre para publicar. Entonces, ella, cuando vio que sí se publicó, entendió que su poesía sí valía. Estamos hablando del 1800. Sin duda, tiempos difíciles para la mujer. Y pues así fue como ella se enfrentó al mundo y se dio valor para iniciar su carrera como poeta. Tengo más fotos que le quiero mostrar. Aquí está ella otra vez. Aquí tengo unas fotos cuando ella era joven. Aquí está en Coatepec. Entre camelias y naranjos, dice la foto, Coatepec, Veracruz. Pues muy, muy a la usanza de la época, los peinados altos. La describen como de ojos melancólicos. Yo la veo realmente no como melancólica, pero así la describen, de ojos melancólicos. Sin duda tenía grandes habilidades sociales. Ella interactuaba con todo tipo de personas, intelectuales, escritores, artistas. Aquí hay otra foto, también de Coatepec, Veracruz, está en un columpio con amistades suyas. Acá otra reunión social. Tenemos que entender que en estos tiempos era el pleno boom de lo que es la época del porfiriato. Y ella pertenecía a una clase alta, obviamente, que tenía acceso a oportunidades que el resto del mundo no, en México no habría podido tener. Tuvo una vida privilegiada. Aquí está un retrato de ella. Aquí está en un río. Esta es una foto del Museo de María Enriqueta, en la Casa Museo. Esta es su máquina de escribir. Es una foto del Mundo Ilustrado y esta es una poesía de María Enriqueta que encontré ahí, del año de 1900. Esta la encontré en Coatepec, en unos gabinetes de vidrio que tienen en el museo. Este es un poema larguísimo de 500 versos, también del Mundo Ilustrado. Se llama Los Álamos. Y aquí tenemos, esta es una de las poesías
Ya no está incluida en el libro, esas cosas son cuestiones que he encontrado recientemente. Pero sí quería mostrárselos porque pueden ver que María Enriqueta escribe aquí arriba un poema que se llama Salve. Y justamente abajo de ella está un poema de título Loetitia y el autor es Rubén Darío. Entonces, esta es una de las evidencias que yo tengo, que encontré después de publicar el libro, de donde podemos ver a Rubén Darío y a María Enriqueta en la misma página. Esta es la revista de revistas, la sección Letras y Artes, 30 de marzo de 1913. Aquí vemos a María Enriqueta, ya es mucho, mucho mayor. Esto ya fue a su regreso en México, 1948. Voy a pausar las fotos un momento y sí les quiero compartir algunos poemas de ella, para que puedan apreciar la belleza de sus poesías. Les quiero compartir la primera poesía de María Enriqueta en la revista Azul. Se llama Danza, 27 de enero de 1895. Les voy a leer un fragmento solo para que puedan escuchar el ritmo. Llora el violín gimiendo entristecido, y de su amarga pena la flauta alegre con desdén se ríe. ¿Qué le importa esa queja? El bajo indiferente nada escucha, trémula con pereza, y al compás de la música danzando se cruzan las parejas. ¿Qué importa que el violín solloce y gima si es música su pena? Siga la danza, que las almas vibren como vibran las cuerdas. Una poesía larga, pero este es un fragmento para que la puedan escuchar. Esta poesía es la primera etapa de María Enriqueta, poesía parnasiana modernista, con la rima, con las imágenes. Quiero leerles otra, si me dan un segundito. La poesía Hastío, perdón, Hastío. Son seis cuartetos de arte mayor en decasílabo con rima asonante. Esta poesía es muy interesante porque nos muestra algo que si tú no prestas atención no te das cuenta, pero aquí utiliza la mitología griega como una inspiración poética típica de los modernistas, pero ella utiliza a Bóreas. Bóreas es un personaje, el dios griego del invierno y el frío, quien secuestra a Oritía, la hija de Erecteo, rey de Atenas, cuando ella jugaba junto al río, y así la obliga a ser su esposa y procrear hijos. En un libro que se llama El reino del falo, la política sexual de la Atenas antigua, de Eva Keos, ella explica que este secuestro por Bóreas es uno de los varios mitos de matrimonio por violación, lo cual era muy común entre los dioses del Olimpo, ¿no? Y sin duda María Enriqueta utiliza esta imagen, a esto me refiero con su prefeminismo, con su sello único de ella y su crítica, pero con metáforas hipercultas. Les voy a leer el poema.
Hastío. Junto al borde musgoso del estanque, donde crecen los juncos y la hiedra, la barca llena de hojas amarillas, dormita con las ondas que la besan. La neblina invade todo el parque y en la verdosa linfa se refleja, envolviendo también mi pensamiento. En su bruma glacial a mi alma llega. Es el invierno, cual el bóreas loco arrastra con furor las hojas secas. Y cuando mueren las aves dentro del nido y los nidos destroza la tormenta, qué tarde tan helada con sus brumas. Mi amor ya moribundo se congela. Quisiera darle vida con mi aliento, pero Bóreas lo mata y se lo lleva. Las dulces ilusiones que arrullara son aves que al morir aún aletean. Son la niebla que invade todo el parque. Son las ondas heladas que se besan. Ved cuál duerme la barca entre los juncos. A mi alma en su abandono asemeja. Ved cuál huye mi amor y va rodando, envuelto con las tristes hojas secas. Ahí termina la poesía. Como les explicaba, tenemos una metáfora de la violación como matrimonio dentro de un poema modernista. Si tú no prestas atención, no conoces, no te das cuenta lo que está pasando aquí. Hay un crítico literario de nombre John Wilcox, que estudia la poesía de las mujeres y desarrolla una teoría que se llama la ginopoética. La ginopoética, en un resumen sencillo, es la experiencia de las mujeres a través de la poesía, a través de la historia, a través de los países, a través de diferentes lenguas, tiene ciertas imágenes que son compartidas por las mujeres. Y algunas de estas imágenes pueden ser experiencias únicas de las mujeres, como la menstruación o dar a luz, la violación. Pero también hay otras imágenes, como estar ahogado o ahogarse bajo el agua, sofocarse o estar encerrado dentro de una tumba o un cuarto, estar atrapado, la imagen del pájaro, el pájaro que vuela, representando la libertad. Y bueno, en este poema que les acabo de leer, vemos una de tantas imágenes ginopoéticas, según este teórico, que aquí estamos viendo. La presencia masculina se representa con verbos como de muerte, como se congela, lo mata, se lo lleva, huye, arrastra, destroza, glacial, hojas secas, tormenta. Y lo femenino es lo opuesto. Por ejemplo, se resiste a morir. Por ejemplo, cuando dice, son aves que al morir aletean. La voz poética, el personaje que está contando la historia dentro del poema, no acepta los abusos. Se resiste, pero el adversario es tan potente y mortal que termina derrotándola. Y el intento desesperado de la mujer de continuar la vida cuando el hombre intenta de terminar la vida, también se ve cuando dice, quisiera darle vida con mi aliento, pero el Boreas lo mata y se lo lleva. Otras imágenes que se ven aquí es con respecto a la feminidad, es el agua, la naturaleza, la reproducción, el acto de dar vida, lo fluido, están en la poesía. Bueno.
Quisiera leerles otra poesía. Esta no es de María Enriqueta. Esta poesía no es de María Enriqueta, es desde Salvador Díaz Mirón. Es un chiste grosero de un punto de vista masculino sobre la violación. Entonces, te puede inferir que María Enriqueta escribe este poema en respuesta a la cultura de la época, inclusive a la poesía de la época. Escuchen este poema masculino de Salvador Díaz Mirón. No te brinda la musa sus favores, entre mirtos y rojas amapolas. Cuando quieres gozar de sus amores, la acechas, la sorprendes y la viola. ¿Cómo puede haber poesías así? Por favor. Pero existen, ahí están, representando la realidad de la cultura misógina y María Enriqueta presentando una respuesta, una oposición. A eso es lo que yo me llamo en el libro El prefeminismo. Quisiera leerles otro fragmento, se llama Hojas. Las hojas, diferentes tipos de hojas son diferentes tipos de mujeres. Hay mujeres experimentadas, mujeres niñas, pero todo es simbólico. Es un poema muy larguísimo, les voy a leer solo un fragmento para que tengan una idea. Sopló el viento y cayeron en el río. Miradlas, van en pos de otras orillas. Esas hojas oscuras son barquillas cargadas de rocío. Los pétalos nivosos de las rosas fueron alas de bellas mariposas. Y en las noches de luna, todavía por el espacio sienten nostalgia y se esparcen volando misteriosas. Las tersas y lustrosas que despiden reflejos en las noches amantes y estrelladas son graciosos espejos donde se miran con amor las hadas. De las hojas nevadas hacen álbumes los genios de las flores, escriben sus amores, sus dulces esperanzas y sus cuitas en hojas de gardenias y en hojas de plateadas margaritas. Sobre la turbia linfa del pántano, grandes hojas se mecen medio ahogadas, suspiran por la vega, por el llano. Pobres hojas, bohemias, desterradas. En la verde pradera hay mil hojas que duermen blando sueño, llenas de opio, cargadas de beleño. Las hojas de la suave dormidera. Cada hoja lleva su color, su historia. Las hojas del laurel encierran gloria. Hojas abandonadas siempre han sido las hojas de ciprés y cineredias. Las hojas funerarias, las hojas del sauce son el olvido. Empuja el Boreas con extraño ruido las hojas que se arrastran y se alejan. Esas hojas dolientes van llorando. Esas hojas se quejan. Ese no es el fin del poema, pero se los dejo hasta ahí para que puedan escuchar y apreciar la poesía de María Enriqueta. Aquí todas las diferentes tipos de hojas y flores son mujeres en diferentes circunstancias de la vida. Las hojas blancas que son usadas por los genios para escribir, obviamente son mujeres vírgenes, parecen ser usadas por los hombres. Las que están en el pantano, las hojas del pantano hundidas, desterradas, las llama bohemias.
como son las mujeres que han caído en desgracia o rechazo social. Y bueno, hay diferentes tipos de personajes dentro de los poemas. Muy bien, estoy buscando otra poesía para compartirles. Me dan un segundo. Esta poesía es muy interesante. Se llama Superstición. Le voy a leer un pequeñísimo fragmento. En esta vemos cómo se compara barrer la casa con matar las ilusiones de la mujer. Dice, viene y va por los rincones, quitando el polvo sin tino. Así pasa el cruel destino, barriendo las ilusiones. El personaje de esta poesía, obviamente, está perdiendo la juventud y la vida en las tareas domésticas, y sin duda esto es una queja directa. Dentro de la poesía se menciona a Mari Tornes, que es la que está haciendo las labores domésticas. Les voy a leer otro fragmento, dice, de la misma poesía. A esa amiga que es mi hermana, Mari Tornes con la escoba. Entonces, quiero contarles un poquito sobre Don Quijote, porque Mari Tornes es un personaje en Don Quijote. Entonces, hay una parte donde está Mari Tornes, que es una sirvienta doméstica asturiana, fea, que hace los servicios de limpieza. Aparentemente hay como un malentendido, hay como un enredo y el Don Quijote dentro de la historia agarra a Mari Tornes así muy fuerte y según, aquí les voy a dar la cita del Quijote. Dice, la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama, tentóle la camisa. Y eso fue el Quijote que está manoseando a la Maritornes, porque hay un enredo allá. Ellos estaban en una posada y el dueño de la posada empieza a escuchar ruidos y va a ver como que dónde está la Maritornes. Y la siguiente es una cita, abro cita del Quijote de la Mancha. ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. Cierro cita. Inmediatamente después viene el ventero y la empieza a golpear como un castigo, y Sancho también viene y le empieza a agarrar a golpes. Y bueno, supuestamente todo había sido una confusión, porque pues ella no era una prostituta, era una señora de limpieza que era asturiana y horrible y muy fea, pobrecita. Pero dentro del Quijote aparece esta escena que sin duda es un acoso sexual y violencia hacia la mujer. María Enriqueta sin duda lee esta sección, se indigna ante el trato que le dan a la mujer aquí y entonces hace la poesía donde Mari Tornes está limpiando y barriendo la que le leí hace un rato. Les quiero mostrar otras fotos. Ya vamos
A ver. Vamos avanzando en la historia. Bueno, María Enriqueta, después de hacer toda su carrera como escritora, regresa a México con el cuerpo de su esposo. La gente de Coatepec la tienen a ella por hija predilecta. Tienen un monumento para ella. El monumento se estableció en el parque principal. Ella es recibida con un gran cariño por la gente de Veracruz. Aquí se ve cuando está llegando y la fueron a recibir, le entregaron flores. Era un personaje muy importante. A ver si podemos ver otra foto. Ahí le están dando un abrazo. Ya pueden ver que ya es mayor, pero pues sigue siendo una persona pues alegre y con grandes habilidades sociales y muy apreciada. Ahí está la gente recibiéndola. Y bueno, ya desgraciadamente pues llega en el año de 1968 ya una gran carrera artística, muchísimos libros publicados, novelas. Y llega pues su fallecimiento. Aquí hay una foto donde es su entierro. Y aquí tengo algunas portadas de sus libros. Aquí está Álbum Sentimental, sus poemas, con sus dibujos. Ahí están los cisnes típicos del modernismo, las estatuas. Y tenemos también Rumores de mi huerto, otro de sus libros. Libro predilecto de mucha gente, Rosas de la Infancia. Mucha gente leyó este libro, lo vieron en la escuela. Aquí está novelas también que ella escribió. Mi libro no trata las novelas, no analiza las novelas. Sí las menciono que existieron, pero el libro es exclusivamente sobre poesía. Pero muy importante es reconocer también su trabajo como novelista que ella hizo mayor. Bueno, gran parte de su trabajo lo hizo en España. Todos estos libros se publican en España. Y curiosamente, el libro mío también se publica en España, en Madrid. Este libro tan incómodo, yo podría decir, yo traté de publicarlo en México. Yo intenté publicarlo, yo lo llevé el manuscrito, ¿con quién puedo hablar? Bueno, haz de cuenta que me dieron un batazo. Me dieron un batazo y me mandaron por otro lado. Pero bueno, en España publica ella su obra y en España se publica la recuperación de su trabajo. Ella vivió en España, pues una mexicana en Madrid. De hecho, hay una tesis doctoral que tiene ese título, Una mexicana en Madrid. Bueno, aquí está el Mirlitón, el misterio de su muerte, ahí están las novelas, Lo irremediable. Hay muchísimas, muchísimas. Estas no son una lista exhaustiva, solo son ejemplos. Sí, ¿qué más tenemos por aquí? Bien, esto es Coatepec, un pequeño pueblo cafetalero en Veracruz. Eso fue donde vimos las fotos al principio, cuando ella es joven. Y aquí dice, hija predilecta de Coatepec. Insigne poetisa y novelista genial, 1934. Hoy es el aniversario de ella y hoy se llevó a cabo una ceremonia. Todos los años se lleva a cabo una ceremonia en su honor, o el día de hoy de su aniversario. Y se reúne la gente del pueblo, leen sus poesías. Yo no he tenido la dicha de poder acompañarlos. Pero sigo las redes sociales y las fotos. Y aquí tomé unas fotos del Museo de María Enriqueta que publicaron hoy. Sí, aquí están. Aquí están las fotos.
Aquí vemos a algunos personajes importantes. Todavía no sé los nombres. Pregunté quiénes eran para ver si podía saberlo antes de la presentación, pero no tuve la oportunidad de recibir la respuesta. Esto casi que son las noticias en vivo. Justo antes de la presentación vi las fotos y decidí ponerlas aquí para que puedan verlas y apreciar el cariño que tiene el pueblo de Coatepec para María Enriqueta, Camarillo y Roa. Y a ver, creo que este ya es el final. Ah, bueno, acá hay una más. Y se acabó. Bueno, con esto se cumple una hora y lo que es la presentación que tenía preparada para este evento. Y pues agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí. Y Pues sí, una vía para tenerlo en la colección, esto en papel, pues será comunicarnos con usted y la otra, desde luego, será adelantarnos un poco la delicia de leerla a usted y leer a través de usted a María Enriqueta también, para que quienes no la conozcan, pues esto se asomen a ver algo de lo que estaban escribiendo mujeres mexicanas de cambio de siglo, ¿no? A finales del 19, principios del 20 y muy buena parte del 20, porque como usted bien dijo, María Enriqueta murió en el 68, ya muy añosa, mucho más grande que el resto de las escritoras del 19 que habían sí, muerto varias de ellas desde los lleva 90. 100 años. Por poco llega a 100 años. Así es, así es. Además de todo, ¿no? Duró mucho tiempo en este mundo, lo cual se agradece también. Así pues, doctora, pues vamos cerrando entonces. Le agradecemos muchísimo en nombre del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a Leticia Romero Chumacero por la moderación del evento y por las bellas palabras. Ha sido un honor estar aquí con ustedes.